El aplicar una nueva ley siempre ha generado controversia en la sociedad. Esto es lo que la ley antirruido ha causado: opiniones divididas, incredulidad y en algunos casos hasta molestia. Para los comerciantes de bares y restaurantes, esto representa un riesgo. Señalan que es parte de la diversión el sentir la música hacerte vibrar y lo relacionan con la medida que prohíbe fumar en lugares cerrados, norma que en algunos casos causó afectaciones. No afectar en nada porque hay más lugares para divertirte, ¿no? No solamente es un lugar donde haya la música muy alta para poder divertirte, pero tal vez sí baja un poco en el aspecto de que va a ir menos gente o ya van a salir con menos ganas porque no va a ser lo mismo. Una baja muy importante, la verdad, y pues preferían irse a casas de amigos a consumir bebidas alcohólicas y fumar y... Y si va a pasar esto, pues yo creo que va a pasar lo mismo. A la hora de que vayan a querer tener volumen alto, pues van a preferir ir a casas de amigos. Pero pues también los jóvenes son libres de poder disfrutarlo. Yo sé que a veces se pasan, pero pues tú, yo y todos fuimos jóvenes. Entonces, así como prohibirles el que no hagan ruido, que en tu casa no tengas la libertad de tener una reunión y tengas ruido, pues no lo veo tampoco sano para nadie, ¿no? Para el resto de los ciudadanos, esta medida podría ser positiva. Respetar el bienestar de quienes están alrededor es un tema de importancia, pero admiten que es una ley que extraña y en algunos casos ni idea tenían de ella. Pues yo pienso que todo este tipo de lugares se deben de regular, ¿no? Se deben de regular para efectos de que no molesten a los vecinos y que la gente se divierta, ¿no? Finalmente, pues es algo necesario también, ¿no? Nada, no, pues me parece un poco absurdo, pero bueno, habrá lugares en zonas residenciales que será bueno, beneficioso. A eso sí lo vi, que en las fiestas ya lo eliminaron, eso me parece bueno. Y a fin de cuentas, aunque son buenas tradiciones o bonitas tradiciones, es mayor el riesgo, entonces me parece adecuada la medida. Excelente. Pues creo que está bien, porque sí hay contaminación del ruido bastante. Creo que está bien que se regule todo eso. Esta medida se aplicará en todo el estado y serán los municipios quienes decidan los montos en las multas. Estos cuentan con 180 días a partir del 15 de agosto para que esta norma entre en función. Jessy Castillo Jiménez, Mega Noticias.